Cambiemos, dice no al aumento de tasa. Esta mañana la concejal Sabrina Viñales confirmó que de cara a la próxima sesión, el bloque de concejales de ese espacio político estará haciendo una presentación para que el Departamento Ejecutivo no ponga en vigencia a partir de julio, como está previsto, un aumento a las tasas municipales. El fundamento que nosotros tenemos es que ya con el aumento del 40% que se hizo hasta este tramo sin el aumento de junio, es más que suficiente y le queda al municipio un resto desde esa tasa de alumbrado. Incluso el recibo de la luz figura un ítem de una ley que le hace la devolución al municipio del 6% de todo lo recaudado de todo lo que es la red domiciliaria. Preocupación en vacunaciones. La detección de un caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires ha generado preocupación y alarma en los diferentes sistemas de salud bonaerense. En ese sentido, el doctor Pablo Casiani, secretario de Salud Municipal, habló de la importancia de cumplir con las campañas de vacunación. Ver crecer un árbol o ver crecer un bosque lleva muchísimo tiempo. Tirarlo abajo lleva muy poquito tiempo. Entonces uno no se puede quedar tranquilo de que el sistema de inmunizaciones de Argentina es excelente porque hace años que tenemos un calendario sumamente completo. Porque basta con que tener atraso en el calendario de vacunación de una determinada cohorte de la población y en un determinado periodo para que ocurra esto, una enfermedad casi extinta en Argentina, tenerla de vuelta, dando vuelta. Torta frita suspendida. Ante la probabilidad de precipitaciones para este fin de semana, la organización municipal de la fiesta provincial de la torta frita decidió postergar la cita que estaba programada para este fin de semana, que ahora se va a desarrollar los días 14 y 15 de abril. Y dan lluvia mañana, unos 30 milímetros, y también el domingo, así que ya si llueve mañana, el predio no va a estar en condiciones. Y bueno, más de uno sabe que esta fiesta es así, con esas características, y que ya se ha suspendido hasta 6 veces. Así que sí, se acaba de tomar la decisión de postergarla para la semana que viene. Sin fútbol en la liga. Los altos costos de los operativos policiales motivaron que en una reunión celebrada anoche de dirigentes se optara por no realizar actividad durante este fin de semana.